Bueno, contábamos un poco sobre esto, los delitos a través de la red y el caso que ocurrió, bueno, en La Pampa, en estos días, en el cual un adulto, si se quiere, un tipo trató de, va, trató no, abusó de una menor mediante el uso de las redes sociales. Principalmente utilizó la red social Facebook para establecer un contacto y citar a su víctima en un punto de encuentro y ahí aprovechar para, bueno, para violarla y después robarle el celular, ¿no? Es un tema que realmente hay que tener en cuenta porque hoy en día los jóvenes tienen un gran acceso a la informática, al mundo de la tecnología y cada vez son más chicos los que utilizan la tecnología. El tema es cómo se puede controlar. ¿Cómo se puede controlar esto que hoy decíamos? No tiene una regulación o una ley que prohíba. ¿Cómo puedes controlar a un joven todo el día a través de los contactos que pueda llegar a hacer a través de Facebook, ¿no? Sí, y aparte del control, también de qué manera se les pueden otorgar herramientas a los propios jóvenes para que, así como debería darse la información para que puedan utilizar su cuerpo y hacerlo de forma correcta, y esto es, por ejemplo, educación sexual, que no sea del todo, también de qué manera se los puede educar para que a la hora de conectarse a internet y estar navegando y contactando a través de las redes sociales, puedan tener herramientas que les permitan estar protegidos y estar seguros, que también tengan que ver con un aprendizaje y un crecimiento. Claro, y es un tema realmente que es bastante complejo a la hora de tratarlo, porque uno no puede pretender que tampoco el padre le esté todo encima, todo el día Es que encima no arriba del niño. podés, No se ¿cómo puede. haces? Con No, el y más que, celular. claro, está en todos lados, no es que vos Olvídate. podés poner un Facebook restrictivo, o sea, lo podés vigilar, pero no es que le podés restringir las conversaciones. Es un gran tema, es un gran tema y es un tema que seguramente tendrá debate y por eso nosotros estamos en comunicación con Rafael Lavaca Castro, miembro de Argentina Cibersegura y coordinador de SET Latinoamérica. Rafael, Jorge Andrés, te saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tu tiempo, Rafael. Bueno, contanos un poco cómo se puede trabajar con jóvenes que decíamos hoy en día, con tan fácil acceso a la información y a la tecnología, cómo se puede hacer, digamos, para controlar este tipo de cuestiones que pueden terminar mal, como es el caso de esta joven que terminó violada y robada por un contacto que hizo a través de la red social. Efectivamente, de hecho es importante porque tiene un montón de aristas, digamos, esta temática, en donde quizás es importante marcar de que cuando nosotros hablamos de esto, la red social acá está marcando digamos, es un medio para comunicarse, o sea, no podemos atribuir la responsabilidad a la red social. Y eso quizás está bueno también marcarlo de que los chicos usan la red social para comunicarse y lamentablemente a estas tecnologías también la usan este tipo de atacantes y agresores que hacen beneficio, digamos, de eso. Pero no es una responsabilidad de Facebook o de Twitter o de cualquier red social, ¿no? Ese es como el primer paso que nosotros lo que hacemos es desvincular la tecnología de este caso porque si bien están usando como medio, pero no es el objetivo de la tecnología, no es ese. Ese es el primer paso. Y luego, otra cosa importante también es cómo se está educando ese chico en la casa, ¿no? Nosotros damos charlas en colegios, hablamos muchos con padres, hablamos con los niños, y muchas veces pasa de que los padres hoy a veces no están vinculados con la tecnología, entonces nosotros escuchamos de que le compran la computadora al niño y después dicen, bueno, pero yo no entiendo nada, la verdad que el chico, él sabe más que yo, y el chico después va y hace con la computadora lo que puede. Y ya no tiene ningún tipo de contacto con el papá. O sea que eso tampoco está bueno. Nosotros entendemos de que no todos los papás son técnicos y saben mucho de informática. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero quizás justamente pueden aprovechar esa oportunidad de sentarse con el niño o con la niña, empezar a aprender. O sea, si bien los chicos aprenden más de la tecnología o rápido, más rápido que los papás ya tienen el sentido común de haber vivido este tipo de cosas. O sea, las amenazas cambian en el medio, pero ya desde chico nosotros sabemos de que si yo me cruzo un desconocido por la calle y me dice para ir a su casa, yo le voy a decir que no. Entonces, si eso está claro en la calle, lo que tenemos que hacer es traducirlo. O sea, si el tipo me está diciendo por Facebook que yo vaya a la casa y yo no lo conozco, o me está diciendo para encontrarme en un shopping o físicamente o donde sea, también son lineamientos, ¿no? O ¿No sea, crees que el Facebook le sí. da como cierta familiaridad al joven que a través de la web puede sentirse más seguro al ver fotos del individuo o a tener contacto diario, al hablar? Porque también hay que decir que el tipo que está atrás de una computadora tratando de abusar de un joven es un tipo grande que se hace el vivo y que tiene
tiene armado todo un treje y maneje, ¿no?, de la situación. Entonces también, digo, el joven tal vez se siente atraído por esa contención que a veces le da a través de un contacto diario. Efectivamente, o sea, yo creo que en este caso la red social quizás lo ayuda al atacante porque le da esto de mostrar las fotos y demás, pero también eso existía a través del mail. Hoy por hoy también hemos visto casos en donde charlan con los chicos a través de WhatsApp. ¿Me explico? O sea que la tecnología siempre va a marcar la diferencia y la tecnología te va a ayudar a que haya más medios de comunicación, sin ninguna duda. Pero también, lamentablemente, existen cosas, por ejemplo, hay videos, es lamentable, pero también existen videos que están como programados, porque a veces lo que hace es esto se llama grooming en muchos de los casos, en donde estos adultos se hacen pasar por niños. Entonces el adulto lo que hace es mentir, es decir, que tiene la misma edad que el chico. La forma que hace para tratar de lograr este vínculo emocional es mostrando fotos como si él también fuera un chico de la misma edad, o sea que usan fotos falsas, usan perfiles falsos, y eso es lo que tenemos que dejarle claro a los chicos. O sea, no es un problema de que Facebook te genera confianza, sino que están usando información errónea. Es como que te llaman por teléfono a tu casa y te digan que son una persona y no son, porque no lo puedes ver, no lo tenés como comprobarlo. Rafael Ignacio Ferrari, si tuviéramos que tirar algunas claves o algunos tips acerca de qué cuestiones harían prender la alarma, ¿qué podríamos decir respecto principalmente de las redes sociales? Como para decir, bueno, si te encontrás con estas características... Cuidado, alerta, porque puede haber un impostor detrás. ¿Para los papás o para los niños? ¿De qué punto, de qué enfoque te gustaría? Me gustan ambos. Si hay bien, para ambos. Perfecto, claro que sí. O sea, el primer punto, ¿no? Para los niños es, si te están agregando desconocidos, está claro que sería bueno que no los agregues, ¿está? El problema que tiene hoy Facebook. Pero los chicos los agregan. Los chicos los agregan. O sea, genera un círculo de confianza. Y entonces estos atacantes lo que hacen es empezar a agregar aleatoriamente un montón de gente, y entonces después los chicos lo que hacen es esto de decir, bueno, pero mira, a este lo tengo en común, a tal amigo lo tengo en común, claro. Entonces creen que eso le da una especie de mayor confianza, no sé si familiaridad, me explico, sí, familiaridad, ahí va. Y entonces lamentablemente eso también juega en contra. Pero para el chico lo que le decimos es esto, o sea, si no sabes quién es, o tratá de averiguar, tenés una persona en común, no te cuesta nada, abrí una ventanita de chat y decirle, che, ¿conoces a este tipo? Porque seguro que si le preguntan, o a esta chica o lo que sea, seguro que si le preguntan al otro, el otro tampoco lo conoce. Entonces, quizás hay un poquitito más de proactividad en decir, bueno, quiero agregar realmente un desconocido, averiguamos quién es, por lo menos, ¿no? O, qué sé yo, ese tipo de contacto, sería lo ideal antes de empezar a agregar gente indiscriminadamente. Después, el tema de la comunicación. Una de las cosas que hemos detectado muchas veces en casos así es que normalmente falla la comunicación niños-padres. O sea, el niño se mete en algo de esto, imagínate que puede pasar. A veces pasa que el chico agregó y resulta que la otra persona le empezó a hablar. Por lo general siempre van por la problemática, ¿no? Estos niños son adolescentes o preadolescentes que se pelearon con su papá, su mamá, y le empiezan a decir, sí, a mí me gusta el fútbol y a mi familia no le gusta el fútbol, y este otro atacante le va a decir que él también le gusta el fútbol. Y entonces, comunicarse con los padres, o sea, decirle a los chicos, chicos, si ustedes tienen dudas, estás hablando a una persona, no sabes quién es, de repente te llevas bien, puede pasar, pero hablen con los papás, hablen con algún hermano mayor, que hablen con una persona grande, que ese diálogo no se corte jamás. Y sumado a eso, quizás el tema de cómo lo reciben los papás. O sea, el papá que un chico le diga, mira, estoy hablando con un desconocido y quiere verme, ese papá no tiene que agarrar al niño y, no sé, y restringirlo de salir el resto de la semana, porque va a salir en cualquier otro momento. Claro. Y porque la próxima vez, ante la duda, no le cuenta nada. Claro. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos énfasis, cómo lo toman los papás. Claro. O sea, si el padre lo va a tomar muy mal o la madre lo va a tomar muy mal cuando le cuenten algo así, entonces cuando pase algo peor no se lo van a contar. Claro. Y acá es donde está bueno que se mantenga mucho el diálogo. Es un tema muy sensible, es algo muy difícil de hacer, pero en todas nuestras experiencias de charlas con psicólogos, con terapeutas y demás, siempre creemos que el camino de la comunicación es el camino más efectivo y que puede ayudar a prevenir una desgracia, un abuso de esta magnitud. Rafael, para agradecerte la comunicación y cerrarte consulto, en Argentina se sancionó la ley de grooming. ¿Cómo está la situación? Y si te consulto, ¿cómo está la situación de la ley y si ya está, digamos, de forma efectiva para ser aplicada? Efectivamente, la ley se sancionó después de que fuera diputados, senadores, se cambió la ley, después se terminó sancionando la ley original, que no era la ley que nosotros más nos aportábamos, porque la ley fue modificada en una de las cámaras, se hicieron modificaciones durante un año y esas modificaciones se descartaron y se terminó aprobando, lo cual
que haya una ley nos alegra, pero esto no significa de que a partir de ahora ya no van a haber más casos de esto, significa que vamos a poder empezar a pelear con eso. O sea, es algo súper vanguardista a nivel latinoamericano que tengamos una ley de grooming, y ya está disponible para aplicarla, así que esto, digamos, nos pone en una situación un poco mejor, pero sin embargo queda muchísimo por hacer. Recuerden que lo único que hacemos acá con la ley es poder castigar al agresor, sin embargo el daño ya está hecho. Entonces, claro, esto es importante. Es importantísimo. Rafael, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias a todos ustedes. Hablamos con Rafael Lavaca Castro, miembro de Argentina Ciberseguro y coordinador de ESET Latinoamérica. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.